Vladimir García, en vivo para TUDN. DN. Preguntarte en el tema de la disciplina, ¿cómo pudiste eh, hablar con tus jugadores? Cuando llegaron a este juego, tenías a cinco amonestados. Uh -huh. eh, la balanza podría indicar que era más probable ¿no? que perdieras jugadores para la vuelta. Termina siendo al revés: León pierde dos jugadores. Uh -huh. ¿Cómo lo hiciste en el tema disciplinario para hacerlos tener la cabeza fría en todo momento? Que es algo muy difícil que sucede en este equipo. Nos no enfocamos, por supuesto, eh, darle la información, sabía perfectamente que tenían que cuidarse, pero siempre la idea es ser eh, protagonista, tener la pelota. Cuando tú tienes la pelota e intentas manejar el ritmo del partido, por lo general te hacen más faltas a ti eh, que tú a, a, al rival. entonces Pero básicamente fue, que ellos, fue de ellos, este, realmente se cuidaron, eh, no se engancharon con el arbitraje, ninguna falta, eh, fueron muy limpios en la marca. No fueron, no fueron para nada agresivos de, de mala fe, entonces creo que, que supieron manejarlo porque son además son, son profesionales y saben cuándo cuando, eh, la, la circunstancia amerita no, de no le saquen amarilla y de cuidarse de eso. ¿no? Javier Alonso. ¿Qué tal, profe? Javier Alonso de Claro Sports. Eh, hoy, además de la victoria, seguramente hay algunos gestos ¿no? que te dejan satisfecho con con la mejoría del equipo, con lo que has visto, porque has tenido poco tiempo para, uh -huh. para entrenar, has tenido más partidos que entrenamiento seguramente, ¿no? Y hoy te deja satisfecho esos gestos, te dejan tranquilo de que el equipo puede evolucionar más todavía para esta recta final del, de, del semestre, porque se te juntan los partidos. Sí, sin duda, sin duda, la actitud del... El levantar seguido se levantó a pesar de, del error. Aquí queda bien claro, cuando fallamos fallamos todo y cuando se gana ganamos todo. Entonces, pero él con la experiencia y la madurez y lo profesional que es supo levantarse y, y, y salir adelante ante esa circunstancia. Eh, eso me, me, me gustó muchísimo, además recibimos un gol, dimos vuelta, un marcador, eso motiva mucho, eso genera mucho positivismo y, y, y motiva al equipo a, a, a seguir adelante. Entonces, se gana un partido muy difícil, muy complicado ante una rival, como lo dije, y, y eso es lo que nos, nos, nos quedamos. ¿no? Últimas dos preguntas, Juan Carlos. Salud. buenas noches, Robert. Juan Carlos Jiménez de Periódico Cancha. Eh, ¿Cómo te deja o qué palabras te merece, Robert, que tu equipo tácticamente, cuando se le exigió, jugó, se le exigió jugar de ida y vuelta, lo hizo? Uh -huh. Cuando tuvo que arrinconar al rival, también lo hizo. Y cuando tuvo que repetir un poco, también, también lo hizo. Eh, ¿Cómo Así. te deja ese, esa práctica que hoy llevan tus jugadores? Como, como ya más o menos explicas, que, que también el rival te deja jugar un poco, ¿no? El rival uh -huh. de León. Sí, sí, sí. Tal cual, como lo mencionas, hubo momentos de partido de ida y vuelta momento donde dominamos, momento donde el rival tuvo sus opciones de gol, que Nahuel salió una gran noche y bueno nosotros tuvimos a pesar de, de, de que no tuvimos la contundencia no tuvimos la, la posibilidad de, de hacer un gol la, la, en el primer tiempo algunos disparos fueron afuera, los de ellos iban al el arco, este, pero cuando, le, cuando se tuvo la precisión de que fueran al, al arco fueron goles, entonces eh, eh, por un lado eso eh, es importante, me deja tranquilo y, y sin duda que cuando hay que defender hay que defender, el equipo supo, supo agruparse, no dejar espacios, al final intentamos, eh, como León se vino se, por el empate, tuvimos que modificar, el equipo se adaptó, eso es, un, es una gran ventaja para nosotros que tiene la versatilidad de, de, de los jugadores de poder manejar varias posiciones y, y supimos controlar al rival y bueno, terminar el partido así. Última pregunta, Tello de Espián. Gracias, ¿cómo está, profesor? Buenas noches, Héctor Buenas. Tello de Espián, Si está contento también por el, el plan que ha hecho en el tema de la dosificación de, de cargas, que, bueno, cuando lo, se hace y no resulta, la culpa es para el entrenador sí y es. cuando sale, quizás eh, pocos lo, lo, lo resaltan. Si está tranquilo porque le ha respondido al equipo en lo, en lo físico. Es, era muy importante. Y. La segunda, usted que fue guardameta, ¿qué tan importante es tener a Nahuel Guzmán que hoy no, es... eh, hace cuatro atajadas que eran no. prácticamente gol y, y la, la, la serie está también ahí por, por Nahuel? No, me, me da una gran alegría, una gran satisfacción la actuación de Nahuel porque es el, es el bastión que tenemos atrás, conjuntamente con la defensa, tuvo un gran comportamiento también. ¿eh? Cuando, la, cuando pudieron saltar la defensa estaba Nahuel hizo un gran partido y eso a nosotros nos da una gran tranquilidad. Y hoy también tuvimos el, el número 12, que la verdad que la afición, eh, mis respetos, mi admiración, como siempre, el agradecimiento eterno de, de que siempre está apoyando, a pesar de, de todas las de, dificultades que puedan tener, eh, siempre están en el estadio, siempre vienen a apoyarnos y hoy eh, los muchachos intentaron transmitir esa emoción, esa pasión por, por, el, por el fútbol, por querer ganar, siempre se mostró el deseo de ganar y se transmitió desde la cancha hacia la tribuna, como debe ser, y la gente nos respondió gratamente. Muchas gracias, Robert. Muchas gracias. gracias. Buenas noches.